Cuando pensamos en el retrato de la familia perfecta, comúnmente pensamos en el padre, la madre y los hijos sonriendo. Crecemos pensando que así debe ser, pero en ocasiones, lamentablemente, esto solo es una ilusión que puede traer muchos sinsabores y más cuando, pues, sobreprotegemos a los miembros de la familia. Nuestro asunto de hoy, mi hija nos acusa de haberle destruido la vida y para ayudarnos recibimos a nuestras expertas. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Carla Sofía Villaseñor Pérez, bienvenida. Un gusto, un placer estar aquí. Y también nuestra abogada Paola Moguer, mi Pau, bienvenida. Gaby, gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Al ratito regreso con ustedes, gracias por estar aquí. Y bueno, ahora sí, familia. Una mujer pide a su hija comprensión para que libremente pueda disfrutar de una relación de pareja donde realmente se sienta más bien plena. Vamos a conocer a Sofía. Ciudad de México, Coyoacán. Sofía asegura que tiene todo el derecho de llevar su vida amorosa por el camino que ella quiere. Pero su hija Liliana le reprocha sus decisiones. Liliana está emberrinchada. No entiende que ya sacrifiqué mucho por ella. Ahora me toca a mí ser feliz. Ay, Sofía. Sofía, bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? Por favor, Hola. Siéntate. Gracias. Entonces, tu hija está emberrinchada. ¿Tú sientes que es un berrinche? Sí, porque ella no acepta mi relación con la persona con la que estoy viviendo, que quiero vivir ahora. Mi situación es un poco difícil porque pues, yo me separé de su papá. Nos tenemos 2 años de separados, pero pues aquí la relación es que nunca nos llevamos bien. O sea, a los 3 años de que nosotros nos juntamos ya no nos aguantábamos. Okay. Ahora sí la historia es esta, lo que pasa en todos los chicos, pues la regamos, nos embarazamos, nuestra familia se enteró, nos obligaron a casar. No nos llevábamos tan bien, no estábamos muy seguros de que nosotros quisiéramos. Vivir juntos y pues como estábamos, yo estaba embarazada, me dijeron, no, pues ahora se casan, su papá de él nos da una imprenta y pues empezamos a trabajar, pero teníamos muchas diferentes ideas, o sea, él pensaba de una forma, yo de otra. La verdad es que él pues, es un poquito agresivo, entonces llegó un momento en el que me decía, incluso todavía hace 2 años me decía, estás muy gorda, estás fea y todo, entonces nos íbamos a separar. Okay. Nos íbamos a separar, pero la verdad es que por mi hija no quisimos, ¿no? Yo ¿Y no... todo esto te lo decía frente a tu hija? No. O sea, sinceramente fingimos ser una familia feliz. Ok. Frente a mi hija yo era la mejor madre, o sea, de hecho soy la mejor madre, pero con él era todo amor, toda dulzura. La mejor esposa, sí. ¿Vale? Sí. Y fuera de ella, en otros lugares, en la alcoba y todo, pues eran pleitos, eran sin sabores, era que, ¿sabes qué? Yo no te quiero, claro. Yo no te aguanto. Para el exterior, ustedes eran el matrimonio perfecto, sí. Un matrimonio feliz, pero bien dicen que nadie sabe lo que pasa a puertas cerradas, sí. ¿No? Dices que tu hija es berrinchuda. Sí, nosotros le dimos todo. Yo lo siento como un berrinche porque cuando ella conoció a Luis, o sea, se puso como loca. Me dijo que por qué lo metía a la casa, que por qué lo andaba con alguien engañando a su papá. Nosotros le dimos todo lo que ella quería, le dimos amor, era la hija única. Nosotros le damos amor, le damos todo lo que ella quería. Vamos a de viaje a España, pues vámonos de viaje a Cancún, vámonos. Yo quiero un perrito, quiero un gatito. Entonces nosotros se lo dimos, ¿no? O sea... No había nada que ella quisiera que ustedes no le dieran. Sí, sí, o sea, todos se lo dábamos. Nosotros decíamos, ¿sabes? ¿Quieres esto? Sí. Entonces, si no era él, era yo, ¿no? Tratando de, pues, de tenerla feliz, de consolarla. De consolar, pero ¿consolarla o sea, de qué? ¿Por qué tendrían que consolarla? Hasta cierto punto yo me sentía así. ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo un infierno, estaba fingiendo una familia. O sea, imagínate donde hay una casa, donde tienes una pared especial, donde todas las cosas están. O sea, ¿sabes qué? Que es de Reyes Magos. Vamos a tomarnos la foto familiar y la poníamos, ¿no? Y a ella le gustaba mucho eso. No, quedamos con Santa Claus de viaje y todo. Entonces, para mí fue muy difícil, para mí fue una farsa. A pesar de que yo amaba a mi hija, yo a él no lo amaba. Y era muy triste para mí tener que estar soportando que él me abrazara
y que cuando él se acercaba que es que a darme un beso, me decía, estás bien gorda, sabes que esa ropa no te queda. Y yo decía, ay, mi amor, te quiero. ¿Cómo ¿no? es posible, mujer, que aguantaste tantos por años? Por mi hija. Por tu por hija. Mi hija. Porque yo quería que fuera feliz, porque yo no quería que ella sufriera lo que otras personas han visto. Yo tengo una amiga que es mamá soltera, he visto todo lo que ha sufrido. Ha pasado bueno, hambre, no, ha pasado no necesariamente tiene que, tuvo que haber sido ese tu caso si hubieses decidido separarte. ¿No crees, sinceramente, que aunque ustedes se esmeraron en fingir, en montar todo este cuento de hadas, sinceramente no crees que tu hija no se daba cuenta? No me contestes ahorita, piénsalo. Piénsalo y me contestas al regresar del corte, ¿sí? Ay, familia, no es posible. No, no es posible vivir dentro de una mentira por siempre. Cuando la realidad y la verdad salen a la luz, porque siempre sale, entre cielo y tierra no hay nada oculto. El daño puede ser irreparable. Vamos a una recomendación comercial. En nuestro asunto de hoy, mi hija nos acusa de haberle destruido la vida. Vivir de apariencias es como... como tener una piedra en el zapato que termina por lastimar la piel e incomoda nuestra esencia. ¿A poco no? Vamos a un corte y volvemos. Muchas opiniones, en mi humilde opinión. Yo creo que una persona que finge tener una relación perfecta, que aguanta humillaciones, que la sobajen, pues lamentablemente tiene que trabajar su amor propio. Ok, te hice una pregunta, Sofía, antes de irme a corte. Ok. Y esa pregunta fue que si creías que con todo y el esmero y el esfuerzo que ustedes pusieron para aparentar ser un matrimonio feliz, si creías que tu hija nunca se había dado cuenta. No, no creía, no se dio cuenta porque la verdad empecé a ser muy buena actriz. Llegó el momento en el que, pues ella conforme fue creciendo y todo, pues nosotros la tratábamos bien y todo, y nosotros evitábamos al 100 pelearnos enfrente de ella, ¿no? Entonces mientras ella estaba presente, nosotros éramos todo amor, toda dulzura. De hecho, ella, a mí me dolió mucho cuando ella me pedía un hijo, ella me decía que quería un hermanito. Y que le diera un hermanito, y yo, no puedo tener hijos, ¿no? O sea, yo le llegué a mentir en eso, porque yo, o sea, si a ella la concibí con medio amor y se fue al caño, ahora traer otro bebé al mundo sin nada de amor, sin tener que estar soportando todo eso que él me gritaba, o sea, la verdad yo ya no quería hijos. ¿Crees que cada vez que tú te ibas a encerrar al baño a llorar, no se daba cuenta? Pues eso pienso yo que no. ¿Eso piensas tú? Sí, pues nosotros tratamos de darle esa felicidad para que ella no sufriera eso, para que ella estuviera bien. Precisamente por eso yo fingí tanto tiempo, ¿no? El fingir que no me pasaba nada, que no me dolía. Aquí lo desafortunado de esto es que yo vi cómo sufría mi amiga. Yo me basé a eso, ver el sufrimiento, el hambre, la pobreza que ella está sufriendo. De hecho, nosotros le echábamos la mano. Y por eso yo aguanté todo eso. Yo creo que tú eres eso. Una mujer que, pues, tú puedes salir adelante por ti misma, sinceramente. Yo no creo que seas una mujer que te vayas a quedar ahí nomás sufriendo. ¿Y qué crees? O sea, te lo digo con todo el cariño del mundo. Para que tu hija esté bien, primero tienes que estar bien tú. Vamos a conocer a Liliana, la hija de su... Liliana no puede creer que toda su vida estuvo llena de mentiras. Está decepcionada de su mamá porque no comprende lo que ella está sintiendo. No puede ser que mi mamá pretenda borrar el pasado y quiera obligarme a vivir con alguien que ni siquiera conozco. Thank you.
Liliana. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Por favor, siéntate. Ok, Liliana, estuve escuchando a tu mami, pero ahora te quiero escuchar a ti. Cuéntame qué está pasando y qué es lo que te molesta tanto. Que mi mamá y mi papá me hayan mentido toda la vida, Gaby. ¿En qué te mintieron? Me hicieron creer que éramos la familia perfecta, que se amaban, cuando ni siquiera tuvieron compasión de lo que iba a sentir yo después de todos estos años que me han estado mintiendo. Porque pensé que tenía todo con mi familia, pensé que ellos realmente estaban enamorados. Yo creía en el amor por ellos y ahora resulta que ni se amaban. Son unos perfectos desconocidos ahora para mí. Mi mamá no tiene vergüenza porque apenas van 2 años que se separaron mis padres y ella ya metió a un tipo a la casa. Imagínate, Gaby. Yo todavía apenas si puedo superar, que quiero creer que realmente las cosas no fueron así, pero ni siquiera a ella le importa lo que yo estoy sintiendo, mamá. No, ¿sabes? Sí, sí me importa. No sabes. Y no solamente a lo mejor ustedes sabían, a lo mejor toda la gente sabía menos yo. Y a tu hija la viste con cara de tonta todos estos años. No, ¿no es que no me duele también eso? Ok. ¿Se están escuchando? Yo aguanté todo, si aguanté tanto fue por ti. Ustedes tienen la culpa de que yo no soy feliz. Ustedes me mintieron, ustedes. Y son culpas de un lado a otro, pura culpa. La culpa es tuya, la culpa es tuya. Y la realidad es como siempre se los digo aquí, perdón señores, estoy con 2 adultos. Y uno en esta vida tiene que asumir también las consecuencias de sus actos, para bien o para mal. ¿Ok? No es justo, número uno, que tú le eches esa carga a tu hija, ¿eh? De por ti yo aguanté todos estos años. Tampoco es justo que tú le digas a tu mamá y a tu papá, ustedes son los culpables de todas mis desgracias, de todas mis angustias, de todos mis pesares. Tampoco. Uno se tiene que hacer responsable. De verdad, traten de hablar, de dialogar, de escucharse sobre todo y de no echar culpas. A ver si así podemos avanzar. Piensen en lo que les acabo de decir. Yo me voy a una recomendación comercial y un corte. Pero piensen en eso, a ver si podemos avanzar y tratar de solucionar lo que está pasando aquí. Ay, 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 ay. Miren, familia, como padres, de verdad, nos esforzamos por nuestros hijos, pero desafortunadamente nunca, nunca reflexionamos que el amor o por amor vamos a vivir en una mentira. Porque como les dije hace rato, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y eventualmente todo explota. Me voy a una recomendación comercial. La realidad es que nadie nos enseña a ser padres. Y en el camino se van a cometer muchos errores. Pero un poco de comprensión de los hijos hacia los padres, pues la verdad no estaría mal para limar asperezas, ¿no? Vamos a un corte y volvemos. Estamos de regreso con este asunto de hoy y yo quisiera inmediatamente traer a este panel a otro de los pilares fundamentales de esta familia. Y ese es Rodrigo, tu papá, tu ex marido. Le voy a pedir a Rodrigo que por favor venga para acá a ver si podemos avanzar con todo esto. Rodrigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, bien, Gabriel. Bienvenido. Sí. A ver, siéntate, Rodrigo. Ok, Rodrigo, ¿qué pasa aquí? Porque ya yo escuché a tu exmujer, ya yo escuché a tu hija y ahora te quiero escuchar a ti, tu versión de la historia. Liliana, yo no la puedo tener en la casa porque yo no tengo tiempo. Yo tengo un negocio de imprenta. Uh-huh. Yo la verdad pienso que todo mi tiempo se absorbe allí. Yo le comenté a ella que voy a buscar un empleado para que pueda ella, más que nada mi empresa, en mi imprenta, pueda tener un trabajador que él lo pueda ver. Uh-huh.
para que yo pueda tener tiempo con ella. Ok. ¿Sí? Más que nada. Él, pues... Si tú encuentras un empleado, lo que me estás diciendo es que sí aceptarías a tu hija en tu casa, ¿o cómo? Lo que pasa es que si tengo el empleado, probablemente sí la acepto. Pero ahorita con el tiempo que no tengo, porque luego llego de trabajar, necesito que estar viendo los papeles de la imprenta, todo el trabajo, eso, entonces... No, no tienes tiempo para tu hija. No, tengo tiempo. No tienes tiempo, pues es que nunca te ha importado. Si realmente me mentiste toda la vida, no, ¿por qué nunca me vas te a querer mentido. Ir contigo, verdad? Nunca te he mentido. Claro que me has mentido. No, nunca te he mentido, ahora Liliana. Vas a mentir ahorita también. Sí, pues no, puras mentiras. Nunca te he mentido. Contigo. O sea, los problemas que hemos tenido yo con tu mamá, está Sofía, más que nada es para no involucrarte en nuestros asuntos, son de pareja. Debes me entender eso. Me involucraron porque no. Me estuvieron mintiendo. Tú eres mi hija, yo te quiero mucho. ¿Por qué no me dijiste eres la verdad? Mira, ¿por qué? Porque no quería lastimarte, Liliana. ¿Y ahorita no qué te quiero haciendo? Lastimar. Me lastimaste tú y mi mamá, no. Que no pensaron en mí, solo en ustedes. Fíjate lo que has provocado, ¿ya viste? No, tú no, lo no, que has no, provocado no, no, todo esto. No, 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 provocado ¿eh? Yo. Tú también lo has provocado. ¿Por qué? Porque también has estado humillándome y has estado haciendo muy mala onda conmigo. Y aún así, sin embargo, yo he aguantado por amor a nuestra hija. No, ¿sí? Lo que pasa así es que no. Tampoco es mi culpa, tú no te quieras has sido escuchar. Toda la vida interesada ahora, y te has no, fijado no siempre en el dinero y en la imprenta. Ah, sí, ahora dices que el dinero y la imprenta. Por eso no hemos tenido, duramos nada más 16 años de matrimonio y tenemos ya 2 años de separados. Sí, oiga, perdón. ¿Dónde quedaron esos padres que hacían absolutamente lo imposible por mantener intacta esa burbujita de cristal en la que metieron ustedes mismos a su hija? Que no querían ni que le diera el aire. Y ahora resulta que según ustedes, ella tiene la responsabilidad de que ustedes sean felices o no. O sea, tú le sigues diciendo que por amor a ella tú aguantaste. Tú argumentas exactamente lo mismo. ¿Cuál amor, Gaby? ¿Cuál amor? No entiendo. Sí, me han estado mintiendo. Pero una cosa sí te puedo decir a ti también. Algo que dijo, lo único que dijo tu papá, que sí tiene toda la razón, es que los problemas entre él y ella son de ellos dos. Son una pareja. Ellos no tenían por qué decirte a ti lo que pasaba de la puerta de su recámara hacia adentro. ¿Ok? Perdón. Pero tampoco tenían que salir a dar una función de una farsa enorme, ¿no? Porque como están viendo, lo único que obtuvieron fue todo lo contrario a lo que ustedes buscaban, que era proteger a la niña. Entonces, yo me tengo que apoyar con mis especialistas porque de verdad esto ya se escapa de mis manos. Carla, ¿cómo le haces entender a unos padres que no salen de... Bueno, una madre de... Yo, madre, ya sabes, sufrida, abnegada. Yo aguanté tantos años por ti, señores. No le hagamos eso a nuestros hijos, por favor. No le pongamos esa carga a nuestros hijos porque ni siquiera lo están pidiendo, ¿ok? Luego, un padre que... El señor no tiene tiempo, ¿no? No tiene tiempo para su única hija porque le invirtió tanto tiempo y tanto esfuerzo a una farsa, a un matrimonio de apariencia, pues ahora le falta tiempo para él, ¿verdad? Y no. No hay que quedarnos con un matrimonio donde somos infelices, donde se nos humilla, donde se nos sobaja por los hijos, ¿eh? Los que se quedan por la apariencia a este, o se quedan de repente por la situación económica, el estatus social, o porque están dentro de un patrón de violencia terrible del cual no se pueden zafar, de una codependencia, pero por los hijos. Perdón, pero eso sí yo no lo creo. Yo no lo creo. Quítenselo ya de la mente y no lo vuelvan a repetir. Porque ni es verdad y lo único, que hacen es dañar a los hijos. Y también la hija, que ya también ha aprendido de su madre este yo de mujer sufrida, lamentablemente es lo que yo opino, tú me dirás que eres la experta, y que resulta que todo mundo es culpable de sus penas, ¿no?
Así es, yo veo que lo único que están haciendo es triangular a la menor. Ninguno de los tres asume su responsabilidad. Es evidente que no hay una buena relación entre los padres, no hay ni siquiera comunicación. Tenemos a la menor, no es menor, es mayor de edad, pero imagínate cómo la hacen sentir, sin recursos. Durante todo este tiempo lo que ha pasado es que la inhabilitaron. No le dieron esa autonomía, no le dieron esa independencia y ahora quieren que haga algo. Obviamente ella no puede gestionar sus emociones y lo que está haciendo es acudir con la amiga. ¿Qué es lo que va a resolver con la amiga cuando la única responsabilidad la tienen los padres, ¿no? Entonces ahorita ninguno de los dos ha podido resolver. Lo único que hacen es como estarse pasando la bolita, pero realmente no asumen esa responsabilidad afectiva que tienen con su hija. ¿Escucharon? Sí, qué bueno. Ahora, en la parte legal, esto ya lo hemos platicado antes, pero quiero que también se los hagas ver a ellos. Sí se puede considerar como violencia hacia los hijos, el sobreprotegerlos? Claro que sí, se considera ya ahorita, hoy en día, se considera como violencia familiar. Y también, o sea, tú has sufrido violencia familiar toda la vida de parte de tu esposo y su hija ha sufrido violencia familiar de parte de ustedes dos, por sobreprotegerla, por no darle los medios necesarios para que pueda salir adelante ella sola. Ahora, con respecto a la hija, tú ya eres mayor de edad, tu madre no te sacó de la casa, tú te fuiste. Tú solita, ya no se puede hacer nada ahí. Ahora, tus padres todavía tienen la responsabilidad, la obligación de hacerte el pago de una pensión alimenticia hasta que termines tu carrera universitaria. Pero de ahí en más, ya no hay una obligación porque ya eres mayor de edad. Okay. Ahora también aquí hay otra situación que hay que sumar a toda esta ecuación. Sofía quiere ya tener una relación formal con otra persona. Quiere meter a la casa donde vive con su hija a esta persona. De alguna manera imponérselo, porque claramente aquí no ha habido una comunicación y no han platicado. ¿Es momento? No me parece que sea momento. Son situaciones que se tienen que platicar. Usted tiene que platicar con su hija. Todos tenemos derecho a hacer nuestra vida, pero hay que hacerlo de manera responsable. Hay que preguntarle, hay que cuestionarle acerca de qué piensa sobre esta nueva relación. No se pueden ir haciendo las cosas sin una responsabilidad, si no sería un acto de egoísmo. Incluso son factores de riesgo para su hija. Qué cosa, muchísimas gracias, ¿eh? Qué complicado. Qué complicado, porque sí tenemos tres personas con un carácter muy fuerte y diciendo esto es lo que yo pienso y se acaba. Señores, confiemos en que nuestros hijos son más fuertes de lo que nosotros creemos. Engañarlos, mentirles, ocultarles crudas verdades para que no sufran. Vean, tiene el efecto contrario. Y si descubren la verdad, pues se van a sentir traicionados. Vamos a un corte y volvemos. Estamos de regreso con este asunto, una situación bastante complicada donde culpas van, culpas vienen y nadie se hace responsable. Y yo, para poder pues ayudarnos, ¿no? A tratar de solucionar o de llevar esto por un camino, ¿no? Positivo, quiero pedirle a la coach transformacional René Palma que nos acompañe en este momento aquí en el panel. René. ¿Cómo estás, René? Hola. Bienvenida, qué gusto que nos acompañes. Gracias, Gaby. El día de hoy. Qué gusto. Por favor, siéntate. Bueno, René, ¿has estado escuchando? Gracias. Sí. Todo lo que está pasando o lo que ha pasado aquí. Sí. Ahora sí quiero que nos des tu punto de vista, que nos digas por dónde podemos
empezar a tratar de sanar estas heridas. Yo creo que esa es la palabra, sanar. Yo lo que veo aquí es un grupo de gente buscando culpables. No hay absolutamente nadie diciendo cuál es mi parte de la responsabilidad en el asunto. Y además no se están escuchando. Empieza a hablar uno y el otro le contesta y se pelean. Y no hay manera de encontrar una solución o una sanación desde el lugar de yo tengo la razón. Claro. Y yo tengo la razón en que la víctima soy yo. Y yo tengo la razón en que hice lo mejor para ella. Y jamás se pusieron realmente a ver qué es lo que yo estoy haciendo que no está funcionando. Pregunta. ¿Podríamos decir que aquí los tres desde su trinchera se están poniendo en una posición de víctima? Totalmente, totalmente. Y lo curioso es que según ellos y su punto de vista, aquí no hay un victimario. Ok. Los tres están siendo la víctima de la situación. Entonces, yo preguntaría, si los tres son víctimas, ¿quién es el victimario aquí? Perdón, pero para que hayan víctimas tiene que haber un victimario, ¿no? No hay manera de que haya una víctima si no hay alguien victimizando. Exactamente. Entonces, ¿quién es el victimario? Yo a Liliana le he dado todo. Yo siempre te he dado todo, Liliana. ¿Tú que te quieres ir con tu amiga a vivir? Entonces, que no sabes... ¿entonces pero... tú eres víctima de Liliana? Ella es berrinchuda. Ella siempre ha sido berrinchuda. Le he dado todo lo material. Le he pagado su escuela de paga. Siempre le he dado dinero. Lo material, yo no sé qué, escuela no sé qué de paga, ¿cómo lo dinero, escuchas? ¿Sí? Yo creo que hay un problema muy grande, Rodrigo. Tú no estás escuchando la pregunta. Gaby te está preguntando, tú eres la víctima, y tú le contestas con otra cosa. Y creo que este es el centro de lo que no está funcionando en esta familia. La pregunta es, ¿tú eres la víctima de esta situación? Sí, yo soy la víctima. Okay. Porque a ti todo me están agarrando a mí. Todo okay. Me lo agarran a mí. Okay. Liliana, ¿tú eres la víctima de esta situación? Sí. ¿Por qué? Soy la víctima porque ellos fueron los que me mintieron a mí todo este tiempo. Realmente ellos no vieron por nadie mí. Te mintió. Tú, nadie me, te tú mintió. Me mentiste también. Junto no, con mi mamá me estuvieron mintiendo. No queríamos que te metieras o te involucráramos o te lastimáramos en la relación que teníamos nosotros dos. Queríamos que fueras feliz, Liliana. Pero en tú lo dijiste, momento, sí, dándome lo material. Que fueras feliz. ¿Dándome paseos? Ya estás grande, Liliana. Ya madura. Yo quería realmente. Ya tienes 18 años. Háblame con la verdad. Tú háblame con la verdad. ¿Tú quieres un trabajo? Órale, gánate la vida. Gaby, ¿quieres un trabajo en la imprenta? ¿Quieres ganar un salario? Adelante. Adelante, Gaby, tienes el derecho. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ya estás grande, Liliana. Que le voy a hacer caso a mi papá, a hablar con la verdad cuando él ni siquiera mamá, nunca te va ha hablado a decir, con la verdad. Mete a una persona a su casa. Está viviendo ya con ella. ¿Qué ejemplos te está dando a ti? Dime. Ninguno de los dos me está dando un buen ejemplo, la verdad. Tanto que me hablaban de respeto, de decir la verdad en todo momento, de valores, y ustedes jamás lo pusieron en práctica, porque hasta ahorita me doy cuenta que siempre estuvieron mintiendo. Sí, sí te mentimos, pero te mentimos porque queríamos que estuvieras bien, que fueras feliz. Ahora, yo lo que quiero también es que yo lo que quería que entiendas es que yo quiero ser feliz también. Entonces, sí, es cierto, ya tienes 18 años. Entonces tú eres la víctima, Sofía. Pues sí, porque ellos tampoco me entienden y a mí. Sigue siendo o sea, la víctima. Yo lo que quiero es ¿cómo que vas me entiendan que yo quiera si ser tienes feliz. A otra persona. ¿Cómo vamos a sacar aquí el que deje de haber víctimas? O sea, lo que yo veo es un conflicto, hay tres víctimas, según ellos. Pero no hay victimario. Pero no hay un victimario. Pero tampoco hay una sola persona de ustedes tres que esté dispuesto a hacerse responsable de lo que está creando en este entorno familiar. Porque yo estoy de acuerdo contigo. Tienes a una hija de 18 años que está haciendo un berrinche de niña de 5 años. ¿Quién la enseñó a hacer berrinches? Nosotros. ¿Y qué hacías cada vez que ella hacía un berrinche? Fue lo que le cuestioné sí, al principio. Sí. Y tú misma lo reconociste. Sí. Pues ahora, sí. Cuando ella hacía un berrinche, tú le cumplías su voluntad. ¿Cierto? Sí, sí. Nuevamente lo estás haciendo. Ella está haciendo un berrinche y entonces, ¿qué haces? Saco a la persona de mi vida, saco a la persona de mi casa y yo no tengo derecho a ser feliz. ¿Te cuento quién es tu victimario? Tú. Ya estás grande, Liliana. Ya estás grande. ¿No te quieres? No escuchan. Hablabas de salud. Está cada uno ensimismado en su cuento y en su rollo y de ahí no se salen.
Pues sí, papá, estoy grande y por eso justo yo quiero que me hablen con la verdad. Quizás podía ser una niña que quizás no comprendía todo lo que ustedes estaban pasando, pero ¿por qué no separarse cuando los dos no se amaban? ¿Por qué decirme a mí, mira, somos enamorados, estamos felices, nos dan amor, nos damos amor como familia perfecta y que siempre, siempre me mintieron? O sea, yo fui la tonta aquí. Pero, ¿para qué? Liliana, Liliana, ¿tú te has escuchado? ¿Alguna vez has escuchado tu discurso? Miren, familia, si decidí traer aquí a René, además de tener como siempre a nuestra psicóloga, a nuestro abogado, es porque quiero hacer un ejercicio de reflexión. No quiero que esto se quede en un diagnóstico o en una posible condena penal, o en una posible reconciliación, o vamos, hay que trabajar. Sí, hay que trabajar, pero lo que quiero es que realmente hagamos un poco un trabajo de introspección. Porque es muy fácil culpar al otro. Es muy fácil no hacerse responsable de lo que nos toca a nosotros en algún conflicto. Porque cuando hay un conflicto no es solamente de una persona. Todos tenemos parte de responsabilidad. Así como lo dijo René, dice, para que haya una víctima tiene que haber un victimario, para que haya un protagonista tiene que haber un antagonista, señores. No, o sea, no es posible que solo tenga yo tres víctimas. Y yo te voy a hacer una pregunta, Liliana. Estás diciendo que ya estás grande y que estás cansada de que te traten como niña. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿sí? Sí. No hay manera de que te traten de otra forma mientras tú te sigas comportando como niña. Tus papás te mintieron. Sí. Y tú tienes dos opciones. Exacto. O eliges ser víctima de eso toda tu vida. Exacto. Y la única que se está doblegando y metiéndose en la misma historia eres tú. O empiezas a hacerte responsable de ti y de tu vida y de lo que estás haciendo con la mentira de ellos. Eso no lo podemos cambiar y no hay manera de que cambiemos lo que ya hicieron. Mira, 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 Liliana, te lo voy a decir de una manera muy coloquial, ¿no? Sencillito, a ver si me entiendes. Básicamente lo que te acaba de decir, René, es que a uno lo friegan hasta el punto que uno se deja fregar. Mi reina, ¿ok? Tienes 18 años. También deja de usar la mentira de tus padres a tu favor, porque esa es otra y los que son padres lo saben y no me dejarán mentir. Los hijos nos agarran la medida. Y eso se llama manipulación. Exactamente. También. Y se están haciendo un daño terrible, los tres. Los tres, eso es lo más triste de todo esto. Me hicieron un daño terrible. Sí, me hicieron. Ya pasó, Liliana, te lo hicieron. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Yo por eso no quiero ni estar con mi papá, ni con mi mamá, ni menos con un tipo que ella llevó ya a la casa. Yo sé que estoy adulta y que puedo resolver mi vida, sí, pero okay. No se vale que ellos me sigan involucrando también. O sea, si ella ya no respetó que yo en mi casa ya no esté segura, que ya no esté feliz, porque quiere meter a fuerzas a alguien que yo ni siquiera quiero conocer, y tú que ni siquiera me das tiempo de calidad, dices que me amas, ¿cómo voy a creer eso? O sea, me siguen mintiendo también. Todavía y no que les te importo. Cuido. No me estás cuidando no tampoco. Te engañen sentimentalmente y aún así sigues con eso. Ya, Liliana, ya quítate eso. Ya, madura. Ok, vamos a tratar de rescatar aquí. Acabas de decir, Liliana, que tú ya eres una adulta, que tú ya no quieres nada ni con tu mamá ni con tu papá, que tú eres capaz de ver por ti misma, lo cual a mí, sinceramente, si es cierto lo que estás diciendo, me parece fabuloso. Es la parada más responsable. Exacto. Que he visto hoy. Me parece fabuloso porque ya estás tomando decisiones, porque efectivamente te estás haciendo cargo de tu vida, te estás haciendo responsable y ya no estás amenazando. Me parece estupendo. Y estás en todo tu derecho porque tienes 18 años. Es más, perdón, Pau, mi abogada, yo creo que ni siquiera al tener 18 años ya no necesita ni un juicio de emancipación de los padres. No, ya no. Porque claro ya que no, edad, ya no existe. Entonces, la patria potestad. Ahora, lo que te puedo decir, Liliana, es que sí, me parece estupenda esta decisión y de aquí en adelante
las decisiones que tomes, de lo que hagas con tu vida, mi reina, son tu responsabilidad. No puedes ir por la vida, no puedes pasarte la vida más bien. No sé, un ejemplo para que lo veas así. El día de mañana resulta que vas y te tropiezas y te cae una pared encima. Entonces dices, es que esto me pasó porque mi mamá metió un hombre en la casa, porque mi papá y mi mamá me mintieron, porque mi papá no tiene tiempo para mí. No, ya no. Ya no. Lo acepto, Gaby, pero no voy a mentir que me siento sola también al no tenerlos a ellos, al ser hija única. Porque si bien es cierto, yo siempre le pedí a mi mamá un hermanito. ¿Y sabes qué hicieron? Decirme que no podía tener hijos. ¿Cuántas veces eso sí te lo pedí? Más que los juguetes, más que los paseos, para no sentirme tan sola. Liliana, y me mentiste también. Contéstame algo con toda sinceridad. ¿Qué es lo que te tiene tan enojada? ¿Qué es lo que te duele tanto? ¿Que te hayan mentido sobre su relación? Que ya no estén juntos, que cuando les pediste un hermanito, como la mayoría de los niños lo hacemos cuando estamos chicos a nuestros papás, te hayan dicho, ay, no, mijita, es que no podemos tener más hijos. Que tu mamá metió un hombre en la casa. ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te tiene tan molesta realmente? Pues fue crear un circo donde, a pesar de que dicen que lo hicieron por mí para estar yo feliz, realmente nunca me sentí llena con ellos. Sinceramente, nunca. Todos esos años, ¿no fuiste feliz? ¿Y por qué nunca se los dijiste? Pues mira, de niña, pues sí, como dice mi papá, sí, me daba todo según él, pero el tiempo de calidad, el amor, más allá de todo eso, no estaba. ¿Por qué eso también, nunca se lo dijiste? Quizás no tenía la conciencia como para decírselo hasta hoy, de que todavía me siento sola porque siento que no están conmigo. ¿Por qué no se los dices? En vez de culpar, ¿por qué no les dices, sabes qué, mamá, papá, me duele porque me siento sola? Porque necesito que me comprendan, porque necesito saber que independientemente de que ustedes se separen y hagan sus vidas por su lado, tú vas a seguir siendo mi papá y tú vas a seguir siendo mi mamá. Pues justamente me duele porque mi mamá quiere ya seguir su vida y te dije que yo no quería a alguien más en casa y no te importó. Igual tu papá, traté de buscar estar más tiempo contigo. Y también me dejaste por tu trabajo, seguiste tu vida, ¿y yo qué hago? Hija, sí me importas, me importas que he estado contigo. Y me duele que estés hablando así, porque no has estado sola. Yo he tratado de estar siempre contigo. Que sí, es cierto, fue mi error no haberte dicho antes. Porque yo no quería que pasara esto, yo no quería que tú te enojaras conmigo. Yo te amo y te amo más de lo que tú te imaginas. Y estas palabras que tú dices me duelen mucho. Porque no quiero perder a mi hija. Eres mi única hija. Siempre te apoyamos, Liliana. Y yo no te quiero perder. ¿Ok? En las buenas y en las malas hemos estado contigo. ¿Okay? Lo que queremos es de que no te desvíes de tu camino. Que no agarres malos pasos. Es lo que queremos. Que no tengas amistades, que te vayas a involucrar en algo que no debe de ser, Liliana. Eso es lo que queremos, que no sufras. Es lo que queremos. Su hija ya está sufriendo, perdón que se los diga, pero yo creo que aquí todos tenemos que abrir los ojos. Y allá en casa, y se los voy a decir a ustedes, que no son en casa. Como padres tenemos una responsabilidad enorme, enorme. Y aunque nosotros obviamente queremos que nuestros hijos no sufran jamás y nos gustaría evitarles cualquier golpe que la vida les lance, no lo podemos hacer. Porque créanme que después sale peor. Por hoy me quedo con la satisfacción de que creo
que a partir de este momento pueden ya empezar a hablar sobre lo que sienten y no sobre lo que creen que el otro les hizo. Espero que así sea. Si me permites, a mí me encantaría decirles que hay una gran diferencia en empezar una plática con tú me hiciste, tú no me escuchaste, tú no estuviste presente, a empezar una plática con yo me sentí de esta manera cuando tú dijiste esto. Eso es empezarte a ser responsable. Y el camino para dejar de ser víctima es hacerte responsable de lo que está pasando. Lo que ya pasó no hay manera de que lo solucionen. Exacto. Pero lo que sí tienen todo para crear es a partir de ahora, de este momento. Y sin culpas, desde así me siento yo y te lo voy a compartir. Pero mi sentir no tiene que ver con lo que tú hiciste. Exacto. Mi sentir tiene que ver con mi decisión. Y el regalo que tienes aquí es que puedes decidir sentirte de otra manera. Así es. El hubiera no existe. Lo que existe es lo que viene. Y entonces lo que yo les ofrezco, como siempre, es que aquí tienen apoyo psicológico. Si ustedes así lo quieren, aquí se les va a dar con todo el cariño. Pero por favor, gracias. Continúen en su lucha por sanar. Y ya no más culpas, ya no más buscar culpables. ¿Sí? Muchísimas gracias, René. Gracias, de verdad. Gracias. De verdad, es un placer. Con esto me despido, familia. Gracias.